Y es hoy viernes 7 de marzo, donde estamos ahora sí en las grandes festividades de la Feria de Ferias de aquí de Tecomatlán. Bueno, señores, vámonos rapidito porque hoy tenemos grandes personalidades que nos acompañan en esta gran fiesta, en este gran... Como siempre lo hemos dicho, una ganadería extraordinaria de tierras guerrerenses, una ganadería que se ha caracterizado, se le ha conocido como los gladiadores del jaripeo, los toros. Desde Julián La Guerrera llega el señor Hugo Figueroa. Le damos la bienvenida, muchachos. Y ahí tenemos a Hugo Figueroa, sí señor. Hoy presente también para recibir la ovación y el agradecimiento de todo este público maravilloso. Gracias, Hugo, y bienvenido a Tecomatlán. Esta es la fiesta 2014. Bueno, muchachos, parece que no tenemos nada y vamos a hacerlo como acostumbramos siempre. Por esta monta para que se eche una gota de sandía. 500 pesitos, muchacho, y el agradecimiento, y eso es lo que se quiere, muchacho, la cordialidad, lo que queremos que triunfe y se logre el objetivo de sacar adelante una buena jugada. Vamos, mi príncipe. La misión de Hugo Figueroa, el objetivo, ser la número uno. El rabioso doctor, hermano Hugo Figueroa, listo, mira de forma, ¡Gracias!
empieza la verdad. Aquí está siendo el latigueo, el paro, y un hombre con las manos al aire, con esas manos al aire, como queriendo lanzar el pelo. Esto se aplaude, muchacho, esto se aplaude. Un toro espectacular y un jinete, y aparte del espíritu. Thank you.
Rancho La Misión, Julián Le Guerrero, la nueva reina, y nada más que precioso ejemplar, profe. Chaparro.